Bueno, empezamos hablando de la Euro. Antes de hablar de la Copa América, hay que hablar de la Euro, ¿no? Porque ya tenemos finalista. Inglaterra clasificó a la final gracias a un gol de Oli Watkins. Y quizás ustedes que no ven la Premier, porque no, no, no ven la Premier, no les gusta el fútbol, no saben quién es Oli Watkins. Pero Oli Watkins es uno de los mejores jugadores de la última temporada. Fue goleador en Aston Villa. Además, además de ser goleador en Aston Villa, fue el, más, el mayor asistidor. El mayor asistidor de la temporada en Aston Villa. Y también sumando goles y asistencias. Es junto con Cole Palmer. Los dos jugadores con más participación de gol en la Premier. Y justamente. Justamente cuando las cosas se complicaban. Cuando las cosas se complicaban para, para Inglaterra. Gareth Southgate haciendo un poco de. Mejor dicho mostrando el poderío de su banca de suplentes, hizo ingresar a Cole Palmer y a Ollie Watkins. Este señor que ven acá, que perfectamente podría ser eh, un canterano de Alianza Lima. Anotó el gol del triunfo para Inglaterra. Un golazo, la verdad. Un golazo tras una asistencia de Cole Palmer. Acá podemos ver el momento en el que Southgate gana el partido. Ingresa el capitán frío e ingresa Ollie Watkins. Algunos dirían arroz con leche y mazamorra morada. Ahí está. Ingresó Ollie, Wat Ollie Watkins y Cole Palmer y cambiaron la cara de Inglaterra en la última jugada. Cuando ya estaba estorbando Harry Kane, aparecería la magia de Ollie Watkins. No sé si puedo poner el gol. Quiero, quiero encontrar el gol desde la tribuna y se los muestro para la gente que quiera ver Pero nosotros, en favor del público, siempre buscamos la manera de darles contenido Así que, vamos a ver Primero, a ver, en esta toma, en esta toma del, del youtuber eh, inglés Tokden Tenemos esta toma en la que se puede ver Puta, no se ve ni pinga, cochazumay, porque está del otro lado de la tribuna aún. A ver, ¿se ve algo? Pa' la definición nomás bueno, y la, y la celebración de los, de, lo, de los británicos. No se ve ni pingón. <laughs> no se ve ni pinga. Bueno, a nada, chicos, esa fue la definición. El problema es que no se va a ver el pase de Cole Palmer. Ya, acá acá en, en TikTok la nutria me pasó este video. Acá está. Miren ese golazo. Es un golazo desde el giro. Miren, 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 miren. Mira cómo controla. Aprendan los que son delanteros. Así, así cubre la pelota un 9. Checa ahí pone, recibe la pelota de tal manera que el defensa no lo puede cortar, le cubre el balón, se hace un pequeño espacio, lo suficiente para poder sacar el remate. ¡Boom! por la guacha, carajo. Por la guacha, qué golazo de Ollie Watkins. ¿eh? Qué golazo de Ollie Watkins. Lástima que no podemos ver la Lástima que no podemos ver la acción previa de este de Cole Palmer. Quiero ver de repente en qué encuentro una toma de, de, del pase de Cole Palmer. Quiero ver si encuentro. A ver. si sí, acá, acá creo que lo podemos ver toma por toma. ¿sí? Lo, lo vemos toma por toma y que me, que me agarre un, un. Que me agarre una boloña la, la UEFA. A ver. Vamos a ver. Acá tenemos la acción. Podemos ver que Palmer. Este de acá es Palmer. Este de acá es Palmer. Miren el pase que mete Palmera. ¿eh? este de acá es Cole Palmer, miren el pase que mete acá está Oli Watkins picando el espacio acá está Oli Watkins ganando la posición y acá está Oli Watkins destruyendo el sueño de los tulipanes pero a mí me encanta cómo cubre la pelota y en el mismo control, en el giro se hace el espacio el mismo para poder sacar el remate es perfecto, desde el pase desde el pase de, de Cole miren, miren este pase este es un pase de, de, de genio Miren ahí, ve la línea, lo ve a Watkins, pa, balón al espacio y lo que vamos a ver, ya lo vimos, ya está. Ya lo vimos, ahí lo tenemos. Genial combinación entonces entre Oli Watkins y Cole Palmer para la clasificación, para la clasificación a la final de Inglaterra. Inglaterra, eh, Inglaterra clasificó a la final, dejó afuera a Holanda. No sé si consideran que es un resultado justo. Bueno, Inglaterra, por las individualidades que tenía siempre se perfiló como favorita yo en mi pronóstico no me acuerdo creo que dije que la final iba a ser alemania-inglaterra o alemania-francia espero haber dicho alemania-inglaterra porque si dije alemania-inglaterra al menos acerté un partido al menos ¿no? yo quería que yo creía que inglaterra iba a llegar a la final algunos se rieron algunos se rieron inglaterra inglaterra este yo, yo lo había puesto no me acuerdo si en la final o en la semifinal pero claro, con, con Alemania patiné mal, a España no lo tuve en, en los finalistas, Holanda no recuerdo si lo puse o no, pero Inglaterra creo que sí lo puse en la final. Creo que sí, espero haberlo puesto en lugar de Francia, porque si, si puse Francia me fue a la mierda. Inglaterra tenía un poco más que Holanda, lo ganan porque tienen mejor equipo, Inglaterra siempre mete semis. Bueno, con excepción del último mundial, que se fueron eliminados en cuartos ante Francia, porque Harry Kane también se falló un penal. En general, sí, Inglaterra suele meterse hasta semis, lo hizo en el Mundial de Rusia, lo hizo en el Mundial de... Lo hizo en la Eurocopa del 2021, bueno, ya sabemos que en Qatar murió en cuartos, y eso que ahora que me pongo a pensar, en la euro anterior, o sea, en la euro del 2016, los eliminó Islandia, ¿no? Qué horror Inglaterra. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va a eliminar? Islandia, los eliminó Islandia si no me equivoco cuando todavía jugaba Wayne Rooney año 2016 la Eurocopa que ganó Portugal. ¿Cómo los va a eliminar Islandia? Eso fue un escándalo. Está bonito la camiseta de Inglaterra. El problema es que el relleno está feo. Saludos, fanito. Pano, Dana White es el presidente de la UFC. Presidente, yud tenía nombre de mujer él. Eh, ahora si Inglaterra gana, ¿crees que Jude se lleve el Balón de Oro? Bueno, si Inglaterra sale campeón de la... No, pero cuidado, porque como Messi gane la Copa América, de repente le dan el balón de oro a Messi. No, no debería sorprendernos a estas alturas que Messi se lleve el balón de oro si gana la Copa América. A ver, si pierde Inglaterra otra vez, creo que de todas maneras se quedará Southgate. No será vistoso el juego algunas veces, pero los resultados lo respaldan. No, yo creo que si pierde la final, ya ahí si sí lo botan a... ¿ah? Si pierde la final, ya lo botan. O sea... Saudi se sostiene en parte por los resultados, en parte porque es un entrenador que para dirigir un Inglaterra, que es un país que históricamente ha ganado una sola cosa en toda su historia y nada más, tampoco es que tenga malos números, pero si pierde dos finales consecutivas yo creo que ya se vuelve insostenible su continuidad, ¿no? Como también es insostenible la continuidad de Vivier de Shams, No sé si ustedes saben. Pero la intención de, a ver, en Francia las decisiones con lo, en lo que respecta al entrenador se deciden en un comité, independientemente del resultado, entre Didier Deschamps y Zinedine Zidane, ¿no? Que se refresque el liderazgo en Francia. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? El presidente, el presidente de la Federación Francesa, sin consultarle a nadie renovó el contrato de Deschamps por los próximos cuatro años, o sea, hasta el siguiente Mundial, lo cual fue tomado de mala manera por el directorio, porque es cierto que él podía tomar la decisión, pero se saltó la consulta a la mesa, le faltó el respeto a Zidane, que también estaba a la expectativa de agarrar el cargo, y en consecuencia el presidente de la Federación Francesa fue despedido, lo echaron. Por la renovación sin consulta de Didier Deschamps, que ha dirigido esta Cop este Eurocopa y honestamente ya se nota el desgaste, ¿no? Ya no es la Francia que llegó a la final del mundial y que peleó con Argentina y que regaló un resultado histórico, no. Es una Francia que ha metido un solo gol de jugada, es una Francia que le cuesta mucho proponer, es una Francia con limitaciones, con un liderazgo desgastado y los franceses van a tener que aguantar a Deschamps hasta, la hasta el próximo mundial. Ahora sí les pregunto, ahora sí les pregunto, para ustedes, ¿quién gana la final de la Eurocopa? ¿España o Inglaterra? Porque yo les había comentado ayer que para mí España llegaba de una manera similar. España llegaba de una manera similar que Italia hace tres años. No era favorito, venía con un recambio de jugadores, un plantel más joven. Y que en fase de grupos metieron un puntaje perfecto, empezaron a trepar, trepar, trepar. Nadie, nadie sabe cómo, pero Italia se terminó metiendo hasta la final y ganaron la final contra Inglaterra en penales. Ahora, yo les pregunto, ¿España no llega en una situación similar? O sea, nadie tenía a España como finalista, vamos a ser honestos. Mucho menos imaginamos que Lamin Yamal iba a ser la gran figura de la Euro. Entonces viendo ese contexto y bueno, también valorando los jugadores que tiene Inglaterra, porque tiene un equipazo, nadie va a negar que tiene un equipazo. España o Inglaterra, chicos. La mayoría entiendo que va a ir con España, porque bueno, ha demostrado mejor fútbol y demás, pero no no hay posibilidad de que Inglaterra salga campeón. No hay, no hay posible, o sea, porque Inglaterra es históricamente pecho frío. Aparte, tienen a Harry Kane, que sabemos que Harry Kane está meado por el diablo y que nunca gana nada. O sea, es cierto, hay, vari hay varios condicionantes que no ayudan. No ayudan a que, a que Inglaterra pueda ser campeón. Yo creo que principalmente Harry Kane, ¿no? Como tienen a Kane. Ya es prácticamente un hecho que España va a ser campeón, que España aparte tiene un mundial y tres Eurocopas, mientras que Inglaterra solamente ganó la, la Copa del Mundo del 66 y nada más. Solo jugaron una final de Euro, que es la que perdieron ante Italia. ¿Cuál sería, cuál sería el verso? Me gustaría, me gustaría ver el, el, cómo, cómo podrían ser los equipos para esa final. A ver, vamos a poner España-Inglaterra. España-Inglaterra. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya salió, la promo, ya salió la promo de la euro. Pero necesito ver alguna. ¡Uy! Miren esta foto. Miren esta foto. El toro español tumbando el Big Ben. ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se puso picante la cosa. ¿Qué otra, qué otra. ¿Qué otra imagen tenemos por acá? A ver, 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 a ver. Este domingo se acaban las copas, chicos. ¡Pi! Y luego que se terminen las copas vamos a tener que volver a nuestra triste existencia viendo la Liga 1. Qué abuso causa. Bueno ya, acá tenemos la gran final que pone en la portada a Rodri, a Declan Rice, que casi la cae en este último partido, Bukayo Osaka y la Yamal. Pero alguien que me gustó mucho cómo jugó al menos el primer tiempo en Inglaterra fue Phil Foden. Me parece que... Hoy Phil Foden le dieron otro protagonismo en el equipo, lo acercaron más por la banda derecha, estuvo cerca de marcar dos golazos, lamentablemente no se le dio, pero gran partido de Phil Foden, ¿eh? ojalá jugar así más a menudo con Inglaterra, con, con el City ya sabemos que es un fuera de serie, pero con Inglaterra me daba la bronca de que a Foden no lo estaban aprovechando como deberían. Si gana Inglaterra y Argentina, un partido oficial por las Malvinas, dice. A celebrar que el... Po eso, eso, último, no lo, eso último, la verdad, eh, no compartimos ese tipo de comentarios. Eh, la Min Yamal debe ganar para obtener la 10 de España, dicen. Ojo que la Min Yamal juega con la 19, ¿no? con el número que empezó Messi en su carrera también. No creo que sea una coincidencia, él lo debe haber elegido por lo mismo. Eh, a Foden lo pusieron de carrilero Fano contra Holanda. ¿Cómo que carrilero? No, o sea, al momento de que, de que Inglaterra tenía la pelota, Foden aparecía sobre el sector derecho. ¿Cómo que carrilero, weón?